¡Hey! ¡Alerta! Nueva modalidad de estafa, la modalidad del yapeo. La primera modalidad de estafa del yapeo es cuando los delincuentes virtuales colocan artículos a la venta a muy bajo precio. Y tú, al ver que esos artículos están a muy bajos precios, deseas adquirirlos y te pones en contacto sin querer con el delincuente virtual, donde el delincuente te da un número de yape cualquiera y te dice que tienes que yapear a este número para que te puedan enviar esos artículos. Cuando tú ya hiciste el yape, los delincuentes dicen que tienes que esperar un momento, que van a confirmar dicho yapeo. En ese momento, los delincuentes llaman al dueño del yape y le dicen que por favor se han confundido de yape, que necesitan para unas medicinas, que por favor lo devuelva. La persona que recibió el yape de muy buen corazón actúa y le dice que le dé un momento y devuelve el yape, pero ya no a la persona que compró los artículos, sino al delincuente. El delincuente, al ver que ya tiene el yapeo en su poder, bloquea a la persona que depositó. Pero ahí no termina el problema. Cuando la persona se da cuenta que ha sido estafada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a denunciar a la persona que sale en el yape. ¿Y quién es la persona que sale en el yape? Esta persona que no tenía nada que ver. Por eso, amigos, si les llega un yape sorpresa, un yape de la nada, y después los llaman a que se los devuelvan, les doy un gran consejo: vayan a la comisaría más cercana. La segunda modalidad del yape es la siguiente, la que nos ocurrió a nosotros. Estos delincuentes estudian tanto el mercado que van acercándose a las bodegas, a las tiendas, a los restaurantes, donde observan que el titular del yape no se encuentra en ese momento. Y ven que la persona que está cobrando o está en caja, lo único que hace es les pide el pantallazo y toma la foto. ¿Y cómo hacen para que el yape aparezca la cantidad y el nombre de la persona? Se lo voy a explicar en este momento. Lo que hacen estos delincuentes, piden el QR o piden el número a quien van a yapear. Y ellos yapean la cantidad que ellos quieren. Puede ser un sol, 50 céntimos, dos soles, la cantidad que el delincuente quiere. Después de haber obtenido el nombre de la persona y a quién pertenece el yape, ¿saben lo que hacen estos delincuentes? Yapean la cantidad que les ha dicho la vendedora a un tercero, a un tercer cómplice. Y después, con un programa que no lo voy a mencionar por seguridad, hacen esto: recortan donde está el precio y lo montan. Lo montan, amigos. Y después toman una captura. Son tan hábiles con la mano que eso lo hacen en instantes, en segundos lo hacen, y le muestran el pantallazo modificado a la persona, que está encargada de la caja. Le muestran. Y la persona, muy confiada, como no está el titular, le toma un pantallazo. Por eso, amigo, si tú tienes a un amigo, a un familiar o a una persona, o tú misma que tienes un negocio, compártele esta información, amigo, y puedes evitar que sean víctimas de estafa.